La donación de órganos es un gesto incondicional de amor. Te aseguro que después de ver esta nota vas a redescubrir la palabra vivir. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. ¿Cómo fue hace 8 años ya comenzar con la idea de ser papás jóvenes y con la, vamos a decir, dificultad que les toca vivir? Y en realidad con la espera, porque nunca supimos que en la panza, digamos, iba todo normal y estaba todo bárbaro, y nunca supimos que ella tenía esto. Así que cuando ella nació, obviamente, bueno, fue todo felicidad y todo bárbaro, pero recién a las 2 semanas comienza ella, digamos, con este problema. ¿Cuál es el problema exactamente? Atresia de vías biliares se llama. Uh-huh. Ella tiene como, es una malformación genética en la vía biliar, que es como las conexiones del hígado con la vesícula, todo. Entonces todo eso de ella nació como cerrado. Uh-huh. Entonces no pasaba, no degradaba las grasas del hígado. ¿Sí? No pasaba su comida, lo que yo le daba, digamos, a ella le hacía mal. Así que una doctora, justo un médico, un amigo, me dice: mirá, llévala a tal doctora que es gastroenteróloga. Y obviamente, bueno, ella en el acto la vio, me miró los análisis, qué sé yo, y me derivó al Gutiérrez, allá a Buenos Aires. Buenos Aires. Así es, así que a los 2 meses viajamos allá. Betty, comenzamos la nota. Bueno, ¿cuál es tu problema puntualmente? Bueno, yo inicié una insuficiencia renal crónica terminal a principio en el 93. Entré al sistema de diálisis y, bueno, hice un paro cardiovascular, paro respiratorio, porque yo tuve problemas en el embarazo. Y de ahí yo no sabía que tenía una poliquistosis renal, que hace 2 años recién me enteré. Fue de por vida y en ese momento sufrí el desenlace de que se me murieron los 2 riñones. Y en el 98 inicié el sistema de diálisis, el cual me dio la oportunidad de poder seguir viviendo, porque estaba entrando en una convulsión cerebral ya, a raíz de la insuficiencia. ¿Cómo era tu vida antes de eso? Siempre trabajé, yo me inicié de muy chica, trabajé de los 6 años. Y lamentablemente uno hay veces no toma cuidado, porque mis padres eran insuficiente renal hepático. Y porque trabajo en la zona desfavorable. Pero de ahí en más, he ido cursando la enfermedad sin conocerla. Hice una vida con mucho sacrificio al lado de mi familia. He logrado una carrera de enfermera profesional. Uh-huh. Más que nada por amor a la vida, porque he estado en situaciones bastante difíciles. Lo que a mí me ha despertado ese deseo de llegar a ser útil para la sociedad y mi familia. ¿Y allá qué les dijeron? En realidad, bueno, allá nos dijeron de que inmediatamente ellos detectaron el problemita de ella, realmente era 13 vía biliar, solamente que llegamos en un proceso que ya era tarde. Sí, ellos tenían que hacer una intervención para ver si podían evitar el trasplante. Y cuando llegó, obviamente, su operación, son muy escasas las probabilidades de los chicos que en esa intervención pueden llegar a no trasplantarse, pero sí le servía para que prolongue su tiempo y ella sea un poquito más grande y pueda llegar al trasplante en óptimas condiciones. Y así fue, ya tenía un año, ¿no es cierto? No, 8 meses. 8 meses y ya podía entrar al trasplante. Y en realidad, bueno, nos derivaron al Garrahan. Sí, y ahí que lista de espera. No, en realidad. Yo le doné el órgano, claro. Gracias a Dios. Se llama donante vivo. Exacto, ahí tenés el donante cadavérico y el donante vivo. Y bueno, todos pensamos que iba a ser Pablo, el donante. Sí, en realidad apostábamos que seamos cualquiera de los dos. Romina, bueno, en este caso fue la donante de ella, de su pedacito de hígado. Así es, me sacaron un 20% de mi hígado y se lo ponen a ella. En 2 hospitales diferentes, ella en el Garrahan y yo en el Argerich. Y recién en la semana del trasplante, recién la pude volver a ver porque obviamente, bueno, yo no me podía ni mover. ¿Viste? Y ella estaba con mi mamá y con Pablo. Y yo con mi hermana, que me cuidaba. Pero la verdad que el trasplante fue, como dijeron los médicos, exitosísimo. Salió rapidísimo. ¿Puede darle vida a tu hija sí, por segunda vez? Por segunda vez, sí, es lo que le digo. Yo siempre a Dios, siempre agradezco eso, ¿viste? Fue algo fuerte porque
Eran dos operaciones mutuas, dos operaciones con riesgo. Sí, situación tuya también. Yo estaba en Garrahan, estaba 2 horas en terapia intensiva y me iba rapidísimo al Gutiérrez para ver cómo estaba ella y volvía de vuelta por el otro lado. Entonces, pero ¿cuál fue el peor miedo hoy? Y no estar con ella, o sea, claro, obviamente darle vida por segunda vez, pero también el hecho de no estar ahí, de no poder verla cuando salga, de que me digan está bien, salió, de tantas horas, porque ella estuvo 7, 8 horas, estuvo en operación, y yo obviamente dormida, qué sé yo, y cuando me levanté lo primero que le pregunté a mi hermana fue de ella, y todavía no había salido. Y en ese momento está vos y tus sentimientos y... Y solo, diciendo, bueno, va a salir todo bien y ojalá que la pueda ver y que, bueno, la entrega en manos de Dios y esperar. Esa sensación de que se te va es horrible, o sea, entregarla al médico es, y no sabes cuándo va a volver, cómo va a volver, o sea, eso creo que es la peor sensación. Y esperar, o sea, la espera es interminable. Cuando yo empecé mi trasplante, ese día que me tocó trasplantarme, yo he sentido una emoción muy grande. Es como que vos tocás la mano de Dios y sabés que llegaste a ese objetivo que vos tanto esperás. Claro, porque la espera. La espera por ahí te desespera. Entonces llegué a ese día del trasplante y yo dije, ¿cómo bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Suena un teléfono? Yo estaba sentada, salí de diálisis, estaba medio descompensada. Y el primer lugar que elegí fue la casa de mi madre. Yo sabía que esperaba algo maravilloso. Bueno, yo llego a la casa de mi madre, me siento en el umbral. No había nadie para que me abra la puerta y yo decía, yo ¿a quién esperaré acá? Digo, ¿no? Y me suena el celular y claro, yo cuando cambié de chip me suena el celular y me dice, señora, estamos hablando del INCUCA, ya está su trasplante. Entonces yo de momento dije, bueno, yo ya estoy lista, usted sabe que yo tengo todo listo. Sí, le doy una hora, ¿va a poder estar en el Carmen? Yo sí, ya doctor. En la puerta de mi casa no se para un remis. Usted puede pararse y observar en Adolfo Güemes y Ameguino, todos van al hospital de niños. Entonces ahí nadie se para, pero ese momento que me dieron la noticia de mi trasplante, levanto la mano y se estaciona un remis. Yo cargo mi bolso y me esperaba fuera de mi casa él y me dice, señora, suba al auto que la estoy llevando. Y yo lo miraba a él porque parecía un ángel, no un ser humano. Entonces yo le digo, sí, seguro que llegamos a tiempo. No, quédese tranquila. Yo llego, me estaciono y me bajo como si nada, me dice que Dios la bendiga, me dice, que sea todo óptimo. Y yo lo miré al hombre porque él fue mi compañero de viaje, el que me hablaba, me tranquilizaba, me dio todo eso que yo en ese momento... Bien, que circunstancialmente fue tu compañero para que llegue hasta ese momento. No es solamente todo el problema que pasa con Agustina, los sentimientos de ustedes, sino también hay un tema económico muy fuerte. Exactamente. Desde el viaje a Buenos Aires. Exacto. Vivir en Buenos Aires. Vivir allá, no poder laburar allá. Exacto. Porque estás acompañando a tu hijo. Y de la noche a la mañana te encontrás que tenés que armar tu bolso y irte urgente. Que así fue lo nuestro. Cuando fuimos allá, fuimos al hospital italiano, también fuimos a Favaloro, en el cual fue particular porque nosotros por ahí con el miedo de decir un hospital público, calculando que lo privado por ahí es lo mejor. Y cuando vimos los números que hablaban de la operación era... Ay, imposible. Era imposible. Y fuimos y yo le planteé en Favaloro de que mis recursos eran esto, y todo, y a mí me dijeron, no, la operación sale 400.000 pesos, la de tu mujer vale todo comercial. Y después no nos quedó otra que ir al Garrahan. Y en el Garrahan, cuando fuimos, dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y fue lo mejor, porque en realidad son los mejores médicos de Sudamérica. Las enfermeras que la atienden en el 61 desde que ella es bebé, la siguen viendo, conocen cada detalle de Agustina. Eso es lo que a mí me llamó la atención. O sea, los médicos conocen desde que ella entró hasta el día de hoy, la siguen todo el tiempo. Y a Dios gracias, la cirugía fue 3 horas. Y cuando me desperté, mi otra compañera del turno noche, que es Jesús, me dice, hola, Moscoso. Y yo la miro como estábamos las dos con gorra. Le digo, ¿o estoy viendo mal o sos vos? Sí, soy yo. Me dice, de la de las plantas.
y nos veíamos las dos, ella con el derecho y yo con el izquierdo. Y el doctor Pidux, al medio de nosotras, durmió las tres noches, nos controló, no se fue ni a su casa. O sea, yo jamás vi un trasplante de esa magnitud, que el médico esté a la par de los dos pacientes. Él no se movió, fue de hierro con nosotros y ahí estuvo hasta que él vio que todo estaba bien, el riñón, que todo se había dado como esperaba dentro del proyecto de mi trasplante. Gracias a Dios, que yo sé que le debo a mucha gente y a esta persona que lo donó de corazón a ese riñón, sabe que eso es útil para tantas personas porque el riñón fue para mí y mi compañera. Otra persona llevó el corazón, otra persona se llevó el riñón, pero son como 7 familias que pudieron volver a sus hijos, que pudieron volver con una solución a sus vidas. De pronto, yo pienso, yo soy donante también ya, desde ya, antes que me trasplante, porque yo dije, mi familia, si yo puedo ser útil, mis hijas también son donantes. Yo dije, ¿por qué? Porque todos tenemos que dar una mano. Esta vida, si nos damos una mano, va a haber menos problemas en la sociedad.